En este video rápido te mostraré cómo reemplazar la batería interna de tu llave de Chevy Colorado. Ahora algunos de ustedes podrían tener un dispositivo que se ve así, pero solo tiene tres botones o puede tener cuatro botones. También hay una versión que tiene lados plateados en lugar de estos lados negros. No importa qué versión tengas, puedes seguir este video. Son simplemente diferentes diseños del mismo dispositivo y todos utilizan la misma batería. Si me caigo, seguir el ritmo. Te prometo que tendrás una nueva batería en tu dispositivo en menos de 5 minutos. Lo más que necesitarás es un destornillador de cabeza plana y una batería CR2032. Pone bueno, acá Negator sus baterías en línea. Dejaré un enlace en la descripción que te llevará a Amazon, donde puedes conseguir esta batería en particular por solo unos pocos dólares. Así que ve a comprobarlo y luego podemos comenzar de inmediato. Así que voy a despojar tu labios a Seattle, y con gusto donde se unirá el anillo... De la llave hay una pequeña abertura aquí. ¿Sabes? Vos usas un destornillador de cabeza plana para entrar allí y quitar esta sección trasera de plástico. Ahora, la forma más fácil de hacer eso, solo tienes que insertar tu destornillador de cabeza plana allí. lado, a dirección. Gira en la otra dirección y ahora esta otra pequeña parte que se engancha. Se soltará y ahora tenemos acceso a la batería. Entonces, la primera vez que hagas esto, tu batería estará muy ajustada allí. El mío se está cayendo porque se rompió un pedacito de plástico, pero va a ser así y lo que quieres hacer, simplemente inserta tu destornillador de punta plana, lado de la batería y empuja hacia abajo y saca la batería y saldrá. Y luego puedes continuar y deshacerte de tu vieja batería. El server de su nueva batería Smart Esta es una Batería 2032. Cuando la coloques, asegurate al lado positivo que tiene el signo más y el texto. Se coloca con la cara hacia arriba. Simplemente y... deslízalo en su lugar. Y ahora podemos simplemente hacer clic en esta sección trasera de plástico justo allí. Adelante y presiónalo por un lado. Y luego haz clic en la parte inferior. Y con eso estamos listos. Espero que esto haya sido de ayuda y si es así, no dudes en decírmelo en los comentarios o simplemente dando me gusta a este video. Y si sabes necesitas ayuda con otra de tus teclas, siempre puedes volver a este canal, donde tenemos videos para los dispositivos de prácticamente todos los fabricantes y modelos que existen. la información en nuestro sitio web, fobattery.com.